Hi, my name is Christian and this is my story. Hola, mi nombre es Christian y esta es mi historia. Soy un inmigrante en este país. Mis papás me trajeron a este país cuando tenía 8 años. Ellos tenían un sueño para mí. Ellos querían que yo viniera a este país y fuera alguien en la vida. Que tomara las oportunidades que ellos nunca tuvieron creciendo en México. En un pueblito en Zacatecas donde realmente pues no hay nada. Es muy pequeño y no hay muchas oportunidades para hacer nada. Ellos me trajeron a este país. Fue muy difícil para mí venir a este país ya que no sabía nada de inglés. Y me tomó un buen tiempo aprender inglés. Pero a pesar de eso, sobresalí ese obstáculo y terminé la preparatoria, que era lo principal que mis padres querían de mí. En ese transcurso del tiempo, hubo muchas personas que me ayudaron en el camino y me informaron, me ayudaron para seguir mi educación, ir al colegio. En ese tiempo realmente no sabía qué quería hacer. Era algo muy nuevo para mí. Escoger una carrera o qué quería hacer. Me gustaban mucho las computadoras, así que escogí una carrera en computación. Me tomó 5 años sacar mi carrera. En esos 5 años tuve un intercambio a México y a Chile, que fue una experiencia súper increíble. Aprendí mucho de mí y ya por fin este año, por fin me he graduado. Y tengo mi futuro adelante de mí. Estoy a punto de empezar la siguiente fase de mi vida, que viene siendo voy a ir a hacer mi maestría a la Universidad de Oregon. Es algo que realmente no tenía pensado que iba a poder hacer, pero estando aquí en la Universidad del Sur de Oregon, hubo muchas personas que me ayudaron a seguir a la siguiente fase de mi vida. Siendo un McNair Scholar, me ayudó mucho, ya que ese programa te ayuda a, te da las herramientas que necesitas para aplicar a la escuela después de la universidad, para hacer tu maestría o tu doctorado. Apliqué estando aquí en la universidad y me aceptaron. El mensaje que les quiero dar es de que cuando tengan una meta, nunca se rindan en ella. Mi meta ha sido seguir estudiando lo más que pueda y llegar a ser alguien. Mi meta ahora es de seguir estudiando y seguir mi carrera en computación. Me gustaría enfocarme en la seguridad de computación y es lo que voy a hacer ahora. Y ya en mi futuro me gustaría poder regresar a la comunidad, especialmente a los latinos. La comunidad que me ha brindado tanta ayuda en mi camino a hacer lo que quiero hacer. A mis padres que me han apoyado en todo. Hay un mensaje que les quisiera dar a todos los latinos, especialmente a los estudiantes. No hay que darse por vencidos en nuestras metas. Hay que ser alguien en la vida. Si no tenemos el apoyo de nuestros padres, hay muchísimas personas que nos pueden ayudar. A mí, mis padres realmente no pudieron ayudarme en muchas cosas porque ellos realmente no fueron a la escuela. Fueron a la escuela en México y realmente a un nivel muy, muy bajo. Entonces realmente ellos no saben nada de cómo funciona la escuela ni nada. Así que todo lo tuve que hacer yo con la ayuda de otras personas que pudieron ayudarme. Y hicieron posible para que yo estuviera aquí donde estoy, cumpliendo mis metas y siendo lo que quiero hacer, haciendo lo que quiero hacer.
Uno de los puntos más importantes es aceptar que no todas las veces vamos a poder hacerlo solos. Siempre, casi siempre vamos a ocupar la ayuda de alguien. Y lo importante es saber que hay ayuda. Hay alguien que quiere ayudarte y hay muchas oportunidades de personas que quieren ayudarte, ya sea una beca o consejos de cómo hacer algo. Siempre hay alguien que puede ayudarte. Lo importante es buscar la ayuda esa, porque la ayuda está ahí. Hay muchas personas que pueden ayudarte, mucha ayuda financiera, y solamente lo importante es reconocer que hay manera de. I came into this country when I was 8 years old, and I had no idea what to expect. I knew I wasn't going to know the language, and that was extremely hard for me because my parents, both of them, didn't really speak the language. My mom didn't speak it at all when first came. My dad had been living here in the United States for, I don't know, 10, 20 years before we got here. So he knew somewhat of the language, but it was more of us who had to overcome all the obstacles of just not knowing the language and starting school, new place, new culture, new people. And it was just extremely hard to navigate your way through the school system without really knowing the language. By the time I got to high school, I knew the language a little better, and with the help of my counselors, I was able to apply to the university, to many universities. I ended up choosing Southern Oregon University. I lived down the street, and it was just super easy for me to stay here and finish my studies here. I focus in majoring in computer science. It's something that at the moment was just something new for me. I love technology, but it seemed like the right fit for me. And it's been a great choice because I graduated from SOU this year, and my next step is my master's program. I got accepted into the University of Oregon, and that's where I'll be going this fall. And it's just great knowing your goals are being met, you're meeting your goals, and you're doing what you want, and having the opportunities you didn't think you would have growing up in a really small town in Mexico. My parents are proud of me. They have high hopes of me to one day be what I want to be and not work the fields like my dad. He struggled to get me here. He works really hard to put food on the table and just get us by every month. And I hope that once I'm done with my career, I will be able to give back to the community, help other Latinos like me, and show them that it is possible to go to college despite the obstacles anyone might have. Everybody has different obstacles, but there's always great people around who are willing to help you and will be there for you when you need them. And that was instrumental in my story and my experience. I'm really determined to accomplish my goals, and I've always set goals and I try to achieve them to the best of my ability and seek help along the way because I know it's not easy and I can't really do it on my own. Nobody can really do many things on their own. They need the help of other people, and there's always help and there's always somebody willing to help you. It's just a matter of seeking the opportunities and taking them. Mi nombre es Cristian y esta es mi historia. My name is Christian and this is my story.